y alias Pablito, comandante de la guerrilla del ELN en Arauca, sería el responsable del asesinato de los dos patrulleros de la policía fiscal y aduanera en la frontera con Venezuela. Los sicarios, al parecer, huyeron a territorio venezolano. El atentado a bala cometido a plena luz del día en el puente internacional que une a Colombia con Venezuela y en el que murieron dos policías fue cometido por el ELN. Se viene adelantando unas pesquisas muy importantes que nos permiten identificar e individualizar los autores materiales y sin duda alguna, en el marco de esa primera línea de investigación, de hipótesis, sobre este cobarde asesinato de nuestros policías, todo apunta a que alias Pablito, cabecilla del ELN, criminal que se encuentra ejerciendo ese poder terrorista a lo largo de la frontera, sería el autor intelectual de estos hechos. El general Juan Carlos Buitrago, director de la Policía Fiscal y Aduanera, quien dirige la investigación, llegó hoy al sitio donde fueron asesinados los uniformados e inspeccionó el lugar por donde huyeron los sicarios. Tenemos informaciones importantes de colaboración ciudadana que presenciaron los hechos, que nos ha permitido, repito, realizar varias entrevistas, recolectar un buen material probatorio y que nos ha permitido reconstruir cómo ocurrieron los hechos. Esto nos señala de que estos terroristas, en el momento en que asesinaron prácticamente a quemarropa a nuestros policías, huyeron hacia un caserío vecino y existe una altísima probabilidad que hayan cruzado por el río la frontera. Las autoridades aumentaron el valor de la recompensa para las personas que suministren información de los asesinos. Hemos propuesto 50 millones de pesos de recompensa para quienes suministren información sobre los autores materiales e intelectuales de estos hechos. Es decir, queremos invitar a la ciudadanía para que se una en el marco de la política del gobierno de la red de participación cívica, para que colabore con nuestras autoridades y para que nos ayuden para que estos bandidos, para que estos cobardes asesinos no sigan asesinando a nuestros policías que le prestan un bien a la sociedad. Los cuerpos de los policías Óscar Alberto González Torres y Jason Alfonso Bejarano Usma serán trasladados a la capital del país.